Principios especiales para los obradores de milagros. Domingo, noviembre 20 de 1965. Primero, el milagro elimina la necesidad de concernirte a niveles menores, dado que es un intervalo de tiempo ilógico o fuera de patrón, por definición. Las consideraciones ordinarias del tiempo y el espacio no aplican. Por ejemplo, yo no considero el tiempo como hacen tú y Bill, y el problema de espacio de Kolb no es mío. Cuando tú realizas un milagro, yo arreglaré ambos, el tiempo y el espacio, para que se ajusten a él. Segundo, una distinción clara entre lo que ha sido creado y lo que está siendo creado es esencial. Todas las formas de corrección o sanación descansan en esta corrección fundamental en el nivel de percepción. Tercero, otra manera de establecer el número 2 es: nunca confundas la mente recta con la mente errada. Responder a cualquier forma de creación falsa con cualquier otra cosa, excepto con un deseo de sanar o un milagro, es una expresión de esta confusión. Cuarto, el milagro es siempre una negación de este error y una afirmación de la verdad. Solo la mente recta puede crear de una manera que tenga algún efecto real. Pragmáticamente, lo que no tiene un efecto real no tiene una existencia real. Su efecto real entonces es el vacío. Siendo un contenido substancial, se presta a sí mismo a la proyección. Quinto, el poder del nivel de ajuste del milagro crea la correcta percepción para la sanación. Hasta que esto haya ocurrido, la sanación no podrá ser entendida. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin esto, es esencialmente algo que enjuicia en lugar de sanador. Sexto, el perdón milagroso es solo corrección, no tiene ningún elemento de juicio del todo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, de ninguna manera evalúa lo que hacen. Se limita estrictamente a una petición a Dios para que sane sus mentes. No hay ninguna referencia al resultado de sus pensamientos erróneos. Esto no importa en absoluto. Séptimo, el mandato bíblico, sean de una sola mente, es la declaración de estar listo para la revelación. Mi propio mandato, hagan esto en memoria mía, es la petición de cooperación en los obradores de milagros. Debe observarse que las dos declaraciones no se encuentran en el mismo orden de realidad, porque el segundo envuelve una conciencia de tiempo, dado que la memoria implica el llamamiento del pasado en el presente. El tiempo está bajo mi dirección, pero la eternidad le pertenece solamente a Dios. En el tiempo existimos mutuamente unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios.